Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Ecos del Parque TV. Bueno, un encuentro súper, súper variado. Ya les digo que en el final del programa vamos a estar con el sorteo para las excursiones a Isla Victoria y a Puerto Blest, que participó muchísima gente, tanto por Instagram como por mail. Así que vamos a estar haciendo este sorteo. Y bueno, hoy un programa especial. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos compartiendo parte de la visita de la delegación de las autoridades de los parques nacionales de Cuba? Hoy en el primero y segundo bloque vamos a seguir con este valioso intercambio que pudimos tener con ellos. Realmente pudimos aprender mucho de ellos también de nosotros, y cómo se enriquece y se fortalece la gestión a través del conocimiento y del intercambio con los demás, ¿no? Así que vamos a estar en el primer bloque y en el segundo bloque ya con la última parte de este hermoso y valioso encuentro con las autoridades de los parques nacionales de Cuba. En el tercer bloque vamos a estar con nuestro querido amigo el Eco Profe, que nos mandó un material hermoso sobre el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Y también tenemos una sorpresa, porque nos pasaron a visitar la gente del Parque Nacional Lanín, del programa de radio Sintonía Lanín, un gran programa de radio que se emite por Radio Nacional allí en San Martín de los Andes, y que cuenta sobre todos los parques nacionales y también sobre el Parque Nacional Lanín. Bueno, súper interesante, así que vamos a estar con eso. Y al final, el sorteo. Así que así comienza este Ecos del Parque TV. Me llamo Yulia González Méndez, soy bióloga de profesión, pertenezco al Centro Nacional de Áreas Protegidas, que es el centro rector metodológico de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba. Y además soy la coordinadora técnica del proyecto Ecovalor, un proyecto de SPNU que está trabajando en varias provincias del país. Bueno, realmente fue una super experiencia, realmente me voy súper contenta de todo el intercambio y de todo lo que aprendimos. Todo el tema del comanejo, a mí me impresionó muchísimo el comanejo con las comunidades. Nosotros realmente no tenemos comunidades originarias, pero realmente la esencia de lo que es el comanejo compartido entre parques nacionales y las comunidades originarias que ustedes tienen acá, pues a mí me resultó súper interesante. También me resulta muy interesante el tema de los instrumentos económicos financieros que usan para la sostenibilidad de las áreas protegidas, aun cuando no sean los perfectos, pero el tema de las concesiones, las prestaciones, el cobro de acceso, eso es algo que nosotros en Cuba estamos tratando de impulsar, y creo que ustedes pueden ser un ejemplo, tal vez no es perfecto, pero es un ejemplo que vale la pena seguir. Hola, mi nombre es Damaris Gallardo Martínez, trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Medio Ambiente de Cuba, en la provincia de Pinar del Río. Mi nombre es Joel Vázquez Pérez, trabajo en el Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales Ecovida, que administra el Parque Nacional Guanacabibes en el extremo occidental de Cuba y el Parque Nacional Viñales. Los parques son muy bonitos, tenemos muchas áreas protegidas, los invitamos para que las busquen en internet y vayan. Estamos intercambiando saberes aquí en Argentina y nos gustaría mucho que los argentinos visitaran nuestra isla, vieran muchas cosas que hay bonitas por allá, y los parques es una de ellas. Tenemos parques que están dentro de áreas patrimonio de la humanidad, tenemos parques que son muy bellos, muy bellos. En el caso de Pinar del Río, que es de donde provengo, contamos con dos parques nacionales, como lo había contado. El Parque Nacional Guanacaibe, que es un parque marino terrestre, y el Parque Nacional Viñales, que es terrestre propiamente, con la característica de la excepcionalidad de los mogotes con que cuenta. La singularidad que tienen nuestros parques
En el caso de Guanacavives, es uno de los sitios de anidación de tortugas marinas del Caribe, uno de los mayores, y que contamos con unos estudios y monitoreos de más de 20 años de esas especies. En el caso del Parque Nacional Viñales, atesora unos mogotes que, bueno, cuando se ven desde las alturas, parecen elefantes fósiles de elefantes. Mi nombre es Marta Cristina González Domínguez, soy parte de la delegación de este intercambio de trabajo y conocimiento del proyecto Ecovalor, que es lo que nos trajo acá a tierras argentinas. En Cuba ocupo el cargo de jefe de departamento de recursos naturales, ecosistemas priorizados y cambio climático, pero llevo 24 años trabajando en la parte de gestión y manejo en áreas protegidas en mi provincia. Y a su vez también soy la coordinadora provincial en la provincia de donde vivo, del proyecto Ecovalor. Mi provincia queda en la región central. Tenemos un sistema de 11 áreas protegidas, todas con diferentes categorías de manejo. Y tenemos también al norte el polo turístico Cayo Santa María, que dentro de ellas también hay áreas protegidas que ayudan lo mismo a la prestación de productos turísticos, que a su vez a la información a los turistas de los valores naturales que se encuentran en ese entorno. Y no es el eslogan, pero soy de Villa Clara, la ciudad de Santa Clara, donde tenemos la honrosa misión de custodiar los restos del Che y su guerrilla. O sea, es el honor mayor de haber venido acá y tener ese honor allá. Bueno, mi nombre es Marcielena Rodríguez Quintana, soy historiadora, llevo 33 años en administrando áreas protegidas, pertenezco a un grupo de empresas del Estado, adjuntas al Ministerio de la Agricultura, que administra 23 empresas y 19 tienen actividad de conservación y turismo. Dentro de ellas desarrollamos 5 actividades: flora, fauna, silvicultura, manejo y educación ambiental, donde yo, como soy jefa del programa a nivel nacional, porque soy del equipo técnico nacional, llevamos mucho tiempo en elaboraciones de planes de manejo, uso público en las áreas, trabajando con comunidades que no son minorías como ustedes, pero sí son las comunidades que están dentro de las áreas protegidas y en la periferia de las áreas protegidas. Tenemos una revista, la revista Flora y Fauna, hacemos eventos dentro del grupo de flora, fauna, manejo y educación ambiental cada 2 años en el mes de noviembre. Yo, como jefa del programa, imparto cursos tanto a nivel nacional como a nivel de regiones, occidente, centro y oriente. Acabo de dar uno en el centro de Cuba, el año pasado con pandemia di uno en el centro de Cuba para toda la región central, donde participan mis obreros, mis técnicos y algunos especialistas de las áreas, participan y dan conferencia para la capacitación del personal, para elaborar los proyectos. Yo controlo y superviso más de 110 proyectos de educación ambiental netamente y es el tercer mayor presupuesto que administra el grupo de empresas que superviso y controlo. El pueblo cubano, y también se lo digo con mucha sinceridad, es un pueblo culto y desde siempre ha apreciado su naturaleza. Cuando lo descubrieron, la principal frase del descubridor Cristóbal Colón fue: esta es la tierra más linda que ojos humanos han visto. Y en ese sentido el pueblo cubano se enaltece de ese orgullo y trata de preservar sus valores naturales. Tenemos, como le decía, más del 20% de la superficie del país protegida. Eso es un número considerable, ¿no? Hoy el mundo apenas llega al 6% en términos globales. Y eso da una idea de que hay una voluntad política extraordinaria por conservar el país. Y sobre todo en la población también hay una cultura que
que tenemos que seguirla incrementando. Fíjense, no es que está todo es color rosa, ¿no? Pero hay una gran vocación por la conservación. Impresionó muchísimo también todo el tema del manejo de incendios, de cómo combaten el incendio, de las tecnologías que usan. Nosotros realmente tenemos temas más metodológicos en ese sentido, de cómo evaluar los daños después del incendio, pero en la técnica y las capacitaciones en ese tema, creo que valdría la pena entonces establecer intercambios y trabajo de conjunto. El intercambio ha sido muy bueno. Muy fructífero. Tenemos muchos problemas en común. O sea, no es que estemos aislados totalmente, todos los que manejemos áreas protegidas, tenemos muchos problemas en común que a lo mejor en algún lugar podemos poner sobre una mesa la solución de alguno de ellos. Otra de las experiencias que también hemos visto acá es el tema de los guardaparques, o sea, la incorporación y la responsabilidad que tienen los guardaparques en el sentido del cuidado de estas áreas y todas las funciones que realizan. Y con el grupo técnico o administrador del Parque Nacional ha sido espectacular el intercambio. Realmente hemos conocido de todas las temáticas que desarrollan. Con Bariloche nos unen muchos lazos, ¿no? Aquí hemos venido a aprender dos veces. En 1990, éramos jóvenes todavía, acabado casi de graduar de ingeniero físico nuclear en Rusia, y aquí estuvimos aprendiendo en el Centro de Energía Nuclear de Bariloche, y también tuvimos algunas experiencias en las centrales nucleares que ya en ese momento estaban en construcción una, Atucha 2, y ya estaba en explotación Atucha 1. Ahí venimos a aprender también cómo manejar con efectividad los procesos nucleares de una instalación, sobre todo de seguridad nuclear, de seguridad radiológica. Ahí estuvimos hace 30 años y el calor del pueblo de Bariloche no ha cambiado. Yo diría que hoy es más cariñoso, hoy es más humano, hoy es más culto que mucho antes, ¿no? Ustedes han visitado algunos de los principales recursos turísticos que tienen estos parques nacionales y compartíamos que justamente es un aspecto que ustedes también están en clave de continuar en desarrollo sobre lo que supone el turismo en las áreas protegidas en Cuba, ¿no? Es una de las principales cosas que hemos venido a intercambiar y que seguiremos intercambiando en lo adelante, ¿no? Nosotros estamos todavía incipientes en desarrollar ese recurso turístico que debe ser a corto plazo el motor de la economía cubana. Fíjense. Y sencillamente estamos aprendiendo, seguiremos aprendiendo, porque aquí hay un caudal de conocimiento extraordinario en un tema tan atractivo y tan estratégico para cualquier país, para el desarrollo económico de cualquier país. Nos llevamos muchas experiencias referidas al uso público de las áreas protegidas, experiencias que tenemos que lograr aplicar en nuestro país y en nuestra provincia en específico. Y muy impresionado con el manejo en las áreas acá, con los paisajes de las áreas que tienen ustedes acá, que por ende son mucho más grandes que las nuestras, que es una pequeña isla caribeña, y que son paisajes totalmente diferentes. Entonces, llevan otra tarea en el manejo de las mismas. Hay un sitio que tiene el Centro Nacional de Áreas Protegidas. No sé cómo lo dicen aquí, nosotros decimos www.cenap.cu, y ahí pueden encontrar toda la información del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba. Pueden contactar con el grupo empresarial Flor y Fauna en el centro de Miramar, en La Habana. Radica la dirección donde yo radico,
y próximamente se celebrará del 1 al 4 de julio la Convención de Medio Ambiente y Desarrollo, donde esos técnicos, esos obreros van a presentar trabajo. Y al cual invitamos para que manden resúmenes y puedan estar en La Habana con nosotros. Bueno, en el caso nuestro tenemos un grupo de redes sociales, que es el enfoque fundamental hacia la divulgación de todas las acciones que nosotros desarrollamos. La página Florifauna Matanza, el perfil en Facebook Florifauna Matanza, en Twitter tenemos el perfil FFMAT, y bueno, que permiten la divulgación de todas las acciones que desarrolla la empresa. También para nosotros es un aprendizaje con ustedes saber cómo intentan implementar esas herramientas, porque también nosotros las podemos mejorar. Así que muchas gracias por la explicación y un placer estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, desde el clima, un clima totalmente diferente para nosotros, ver la nieve, ver los árboles tan altos, los pinos, la temperatura, el tipo de construcción también. Muy diferente a nuestro Caribe y a nuestras temperaturas mucho más altas. Hay que manejar el frío acá. Esta cantidad de ropa a la que no estamos acostumbrados, pero realmente tienen paisajes muy bellos. Ese contraste entre los lagos, las montañas, la vegetación, realmente te impresiona, ¿no? Y yo creo que es de las cosas que llama más la atención al turista, ¿no? Sobre todo para mí, que vengo de otro contexto, es totalmente nuevo, diferente. Los invitamos también para que en algún momento puedan ir a Cuba, nos puedan visitar y mantener estas relaciones de trabajo que hemos iniciado ahora. Hemos pasado mucho frío, porque el clima nuestro es muy caliente, pero nos hemos sentido a gusto realmente y muy agradecidos por toda la atención que nos han brindado. A ver, me ha chocado mucho el clima, la ropa, pero las especies de flora me ha llamado mucho la atención, porque el porte, el tamaño, la robustez, pero las bellezas me ha dejado impresionado. Yo he tenido la posibilidad de estar por áreas protegidas en Costa Rica, en México, en Venezuela, en Panamá, y ahora este es mi quinto viaje en estos años que llevo, pero me ha gustado mucho. Lo único que no me gusta es el frío. Levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad, para llegar matando el egoísmo. Acá la experiencia ha sido maravillosa, porque es el parque nacional este que estamos visitando acá. Tiene una singularidad, una belleza excepcional. Yo les recomiendo al que no ha venido por acá que venga, que se va a enamorar de los parques. Si le gusta la naturaleza, se va a sentir muy feliz. Pero si no le gusta y no ha experimentado esto, que venga. Que acá se va a sentir de una forma espectacular. Gracias por haberme acogido acá en su parque. Gracias, estamos muy impresionados. A pesar del clima, a pesar de que los cubanos no estamos adaptados al frío, estamos aquí contemplando esta belleza natural. Bueno, que sigamos conservando las áreas para conservar intactos estos paisajes y estos ecosistemas que hoy tenemos acá, que son únicos de verdad. Bueno, que la naturaleza es increíble, que vale la pena conservarla, que no la estamos conservando para nosotros solos, la estamos conservando para las próximas generaciones, y que yo realmente los exhorto a cuidarla. Protejan este patrimonio. El sentido de pertenencia, el compromiso que deben desarrollar para conservar esto realmente es incalculable. Ustedes tal vez no son conscientes del tesoro que están disfrutando, de la oportunidad que la vida les ha dado al tener todo este patrimonio. Cuídenlo, protéjanlo, que es único, realmente único. Muchas gracias por darnos la posibilidad de estar aquí. Finalmente, Omar, yo también quiero agradecerles por la calidez, agradecer por la humildad con la cual hemos compartido estas horas, estos días, y desde ya con el deseo de que podamos seguir trabajando en conjunto en este como en otros parques nacionales, y que
puedan volver a visitarnos. Muchas gracias a todos y a todas. Fíjense. Ha sido muy interesante. Hay temas que seguiremos intercambiando por necesidad para ambos países. Los temas de sostenibilidad financiera, cómo seguir perfeccionando el manejo de las áreas protegidas, sobre todo en aquellas cuestiones que tengan que ver con acercar más a las comunidades con su desarrollo sostenible. Y de verdad que ha sido un placer estos pocos días que hemos estado aquí en Argentina, que nos une la historia, nos une la cultura y nos están uniendo ahora más que nunca a los parques nacionales. Y tenemos un invitado que pasa así como fugaz. Estoy por Bariloche, 5 minutos, como es Parques Nacionales. Alejo, ¿cómo estás? Bien. Que no nos vemos hace tantos bien, años. Bien, llegué ayer a la noche, ¿sí? En camino al Parque Nacional Lanín, donde trabajo. Entonces dije, la llamo Larisa, ¿en qué anda Ecos del Parque? Nuestros programas amigos, nuestros espacios amigos. Exactamente. ¿Por qué amigos? ¿Por qué? Contalo, decilo. Lo digo, lo tengo acá atravesado. Sintonía Lanín, programa del Parque Nacional Lanín, Radio Nacional San Martín de los Andes, sábados de 10 a 11, el programa del Parque Nacional Lanín, los parques nacionales y su gente. Así es, así es. Y Alejo, sí. Bueno, eso que decís, apasionado de la comunicación, vos trabajás en parque hace muchísimo y nos conocemos desde el año 2007 cuando pudimos trabajar en el Congreso. En el Congreso. Hicimos una mega sala de prensa. Congreso Latinoamericano de Áreas Estratégicas, acá, en Bariloche. Acá. Con este chalequito que nos ganamos. Sí. La verdad que pasaron muchos años, cada uno fue tomando caminos, a veces más perdido la comunicación. Vos acá en el Parque Nacional de Huelguapi, siempre con Ecos del Parque. Los felicito. Nuevo premio, año 2021, 2022 y ahora 2023 otra vez. Así que los felicitamos desde Sintonía Lanín. Y nosotros allá en el parque con Florencia Pisicelli, comandando el equipo de comunicación y de prensa. Y esta nueva experiencia de Sintonía Lanín para nosotros ya hace varios años, primero como un micro en Radio Nacional. Y ahora con un programa de una hora, nos han tentado para que hagamos un poquito más de tiempo, pero bueno, estamos viendo. Y la verdad que nos produce mucho placer, mucha satisfacción hacer el programa y tenemos un rebote, se dice, de compañeras y compañeros y de audiencia y de público en general, que lo ven como un espacio de extensión, de dar a conocer temas que pasan en los parques, cuestiones, no sin que haya conflictos, también conflictos en los parques, pero que nos llena como de orgullo. Tener espacios de comunicación y dar a conocer la política institucional del parque y de los parques creo que es una herramienta que tenemos que hacer el esfuerzo para que se extienda a otros lados. Me parece que es fundamental, lo que no se conoce no se quiere. Exacto. Y nosotros desde Sintonía Lanín intentamos de que el Parque Nacional Lanín y la región también, tres parques, 7 lagos y 2 programas, Ecos del Parque y Sintonía de Lanín. Vamos avanzando en la Patagonia con la comunicación y con esto que decís que es tan importante, ¿no? Lo mencionabas, el reconocimiento o contar qué pasa en ese parque nacional, porque el Lanín es muy complejo también, como decimos, del Parque Nacional Nahuel Huapi, y esto de poder contar, porque ustedes comparten mucho también de otras áreas protegidas, y digamos, y la gestión a nivel nacional también, y eso es muy importante también, sí, y es un desafío la construcción de ese contenido. Es un desafío, vos lo conocerás bien con el programa ECOS acá en el Nahuel Huapi, es un desafío de producción, es un desafío de seleccionar temas, es un desafío de tener las distintas instancias, no verticales, porque no los creo, de situaciones ambientales a nivel nacional. Hemos tratado las problemáticas de la ley de humedales, de problemáticas que exceden a los parques nacionales, pero los impactan de alguna u otra manera. Hemos tenido también personalidades de otros ámbitos. Estuvo el filósofo Darío Starriver, estuvo el cantante de Arbolito Ezequiel Yucid, estuvieron gente hablando de alguna manera transversalmente del ambiente, de sus problemáticas, y eso alimenta un poco el programa también, porque atrae otro público y
entra en el conocimiento de parques nacionales también desde otro lugar, no siempre desde el punto de vista de la conservación. Totalmente. Más técnica entendida por nosotros. Uh-huh. ¿Y quiénes hacen el programa? Florencia Pisicelli, Gloria Greenstein y yo. Este año estuvieron otros integrantes, uh-huh, otros años, y producimos, conducimos, yo a veces estoy en Buenos Aires y salgo de manera remota, y Florencia y Gloria siempre al pie del cañón en los estudios Néstor Kirchner de la Radio Nacional San Martín de los Andes, con mucha pasión. Uh-huh. Y una buena noticia a partir, uh-huh, de este año, que hay la directora de Radio Nacional está buscando que el programa se repita, se dice así, uh-huh, lo tomen otras emisoras, bien, y ya lo está, se reproduzca en otras emisoras de Radio Nacional, y lo está reproduciendo Radio Nacional Río Turbio. Mirá qué bueno. ¿Sí? Y se sumarán algunas otras, sí, se, sí, producen pequeños, sí, micros del programa, uh-huh, para que también se pasen en otros espacios, uh-huh, de Radio Nacional. Así que, bueno, muy contentos, la verdad que muy, muy contentos. Y además, o sea, sale por Radio Nacional, pero también sale online, o sea, que toda la gente que por ahí no esté en la zona de frecuencia de la radio, lo puede escuchar. Exactamente. Online. Exactamente, sale en vivo por, uh-huh, la sintonía de Radio Nacional San Martín de los Andes, por internet, a través, uh-huh, de la página web Radio Nacional, no sé si es .com.ar, pero Radio Nacional, Neuquén, Radio Nacional San Martín de los Andes, sí, en el momento que está sucediendo, uno lo puede escuchar, uh-huh, vía internet en todo el mundo, diría. Sí, totalmente. Y después se cuelga el programa a través de las redes del parque, Instagram, uh-huh, Facebook, y se puede volver a escuchar el programa cuantas, uh-huh, veces uno quiera. Así que muy contentos. Qué bueno, bueno, gracias por pasar acá, por Ecos del Parque. Ya está siempre pendiente ir a grabar, poder estar con ustedes, poder compartir. Así que en algún momento vamos a ir a Danín a poder hacer eso. Y bueno, un placer. Escuchen Sintonía Lanín todos los sábados de 10 a 11. Radio Nacional San Martín de los Andes. Radio Nacional San Martín de los Andes. Gracias, un abrazo enorme a todo el equipo del Parque Nacional Lanín. Gracias, y bueno, gracias Larisa, y gracias a todos los televidentes de Ecos del Parque, un programa de largo. De larga data. De larga data. 12 años. Y felicitaciones. Gracias, y bueno, Ale, ya iremos a visitar acá. Sí, escuchen Sintonía Lanín entonces por Radio Nacional, y así seguimos en Ecos del Parque TV. Al principio, vamos a ver qué nos cuenta el Eco Profe desde Santa Fe. Nos mandaron un hermoso material vinculado al 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Así que vamos a ver de qué se trata esta información que nos mandan desde allá, y por supuesto un abrazo enorme desde Ecos del Parque TV a todo el equipo de producción del Eco Profe. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Aquí estoy de nuevo de vuelta con el ecoinforme del día de la fecha. Simplemente un canto a la vida para la gente de Ecos del Parque TV. Y me pongo de pie desde Bariloche con Larisa Velesque a la cabeza y un gran, gran equipo para Bariloche, Villa La Angostura, toda la Patagonia y acá retumbando viejo para toda la eternidad, desde el litoral argentino para el mundo. Hoy te ofrecemos una propuesta que tiene que ver con las acciones para salvar el planeta. ¿Sabes por qué? Porque vamos a conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente y el planeta ha llegado a un punto crítico. El calentamiento global y el consumo de los recursos está complicado. Pero te vamos a mostrar algunas maneras de poder honrar la vida, cuidar el planeta y que volvamos a estar llenos de tanto amor a la Madre Tierra como corresponde. Allí llega el ecoinforme del día de la fecha. Un gran, gran abrazo para todos y será hasta la próxima. Espero que lo disfrutes. Hola, ecoamigos del mundo. Nos volvemos a encontrar uniendo al planeta en habla hispana. Hoy vamos a reflexionar mucho sobre un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente. Durante las últimas décadas, el planeta ha llegado a un punto crítico a causa de la contaminación del agua, el calentamiento global y el agotamiento de recursos. Por esta razón y muchas más, ahora es más que nunca necesario juntarnos para charlar sobre lo más urgente aquí y ahora para cuidar nuestro tan querido medio ambiente. Podemos empezar charlando de ahorrar agua. ¿Sabías que ahorrar agua es una de las acciones primordiales para el cuidado del ambiente?
La importancia de esta área se debe a que menos del 3% del agua que hay en el planeta es apta para el consumo humano. Por lo que te recomendamos, si tenés la chance, duchate más, pero no tomes baños en tinas muy muy largos. Cerrá el grifo, la canilla, al lavarte los dientes y podés usar un vasito de agua y hacer mucho bien, ahorrás un montón. En cuanto a la lavadora, que esté siempre llena, así la usás lo menos posible y no utilices tu inodoro como papelera, eso es realmente fundamental. Otra acción fundamental es separar la basura. Esta medida nos ayuda muchísimo a cuidar el planeta separando entre materiales aprovechables y desechos. Ten en cuenta que el papel y el cartón son fundamentales y rompelo en trocitos chiquitos y mandalo a la compostera. Los envases plásticos también, todo lo que se debe acumular por separado en la basura para que pueda ser aprovechado nuevamente. Ten en cuenta también el trabajo con residuos orgánicos y con los restos no aprovechables, denominados basura. Otra acción fundamental para el cuidado del planeta habla de reutilizar el plástico que uses. Es una acción sencilla, es la reutilización de todos los utensilios de plástico o directamente evitar comprar siempre que sea posible. Evita comprar líquidos embotellados. Como alternativa podés comprar aguas en botellas retornables, utilizar filtros. Deja de usar los famosos pitillos, que son elementos que realmente son prescindibles en la mayoría de los casos. Además, tardan más de 500 años en degradarse. ¿Y sabes una cosa? Podés llevar tu propio vaso reutilizable a las cafeterías. Mirá qué lindo y qué loco, ¿no? ¡Qué bueno! También, si tenemos que hablar de consejitos saludables, podemos hablar de utilizar el transporte público de pasajeros. Es una medida para el cuidado del planeta que todos los países deben adoptar para la reducción de los gases de efecto invernadero. También otro consejito pegadito es comprar bombillas de bajo consumo. Otra acción para el cuidado del medio ambiente es el ahorro de la energía. Con esta medida se disminuye el uso de combustibles para generar electricidad, que viene lamentablemente del petróleo y el carbón, que son muy nocivos y los principales emisores de gases de efecto invernadero. Y la última acción que hoy te recomendamos, pero no menos importante, porque quizás, ojo, sea la más importante de todas, es aprovechar la luz natural. En síntesis, conectate con lo natural. Abrí las ventanas y cortinas para que entre la luz del sol a tu casa. Te va a ayudar a ahorrar un montón de energía y a disminuir tu factura de electricidad. Así que dale, pensá lo que es una de las acciones más lindas para cuidar al planeta y sobre todo reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente. Y bueno, así pasó y así se fue un nuevo encuentro uniendo al planeta en habla hispana, sencillamente para reflexionar y actuar aquí y ahora y de manera concreta y efectiva, accionar para cuidar el medio ambiente. Recordá que el medio ambiente es de todos y lo hacemos todos. Es nuestra única casa, nuestro bello y maravilloso planeta azul. Será hasta la próxima. Nos podés encontrar en redes sociales y por sobre todas las cosas, dale que es posible detener el cambio climático y transformarlo en amor y conexión con lo natural. Chao, hasta la próxima. El asistente se pasó todo el año, toda la semana. Anda como el
anotando cada uno, identificando los nombres. O sea, es un trabajo que yo jamás ni me lo hubiese imaginado, Gaby. ¿Tenés algunos tops? Algunos nomás, sí, unos cuantos. Se van a ir notando con el tiempo. Se van a ir notando con el tiempo. Igual tus tops ayudan a que nos ordenemos, así que a mí por lo menos me estoy desordenada. Bueno, tenemos sorteo de la gente que participó en Instagram y sorteo de la gente que participó por mail. Teníamos tres preguntas. Tres preguntas. La primera pregunta era: ¿qué lugar visitas del Parque Nacional o qué lugar del Parque Nacional te gusta más? ¿No? Sole, ¿qué? A ver, te tiran los lugares, ¿qué podemos contestar? ¿A mí? Eso? ¿El mío? Sí. ¿Más me gusta? La isla. La Victoria. Muy bien. ¿A vos, Su? El Lago Stephen. Lago Stephen. ¿Anita? Yo soy muy fanática de Puerto Blest. Ah, muy bien. ¿Y vos? Coincido con Puerto Blest, sí. Muy bien. ¿Ves? La gente de diferentes lugares. A mí me encanta la Estepa, por ejemplo. Me encanta el río Limay, pero todos los lugares son lindos. Así que hubo un montón de respuestas. La segunda pregunta era: ¿qué recomendaciones darías así importantes para cuidar el Parque Nacional? Y ahí salió de todo también, todo tipo de recomendaciones, mucho vinculado a la fauna, Susi, también. Sí, el más importante es que no le den de comer a la fauna. A los, ni a los zorros, ni a los cauquenes, que son los más... a los que más les gusta, los que más se animan a acercarse a nosotros para que nosotros le demos de comer. Y, pero ninguna, en la montaña... A las aves que vemos que los, también los visitantes le dan de comer, que les gusta, evitemos alimentar a la fauna. Muy bien, y estas recomendaciones tenían que ver con el residuo, basura, fuego. El tema de las mascotas también, para contar un poquito. También. Mientras salimos, se quedan durmiendo las mascotas en la cama. Son muy mimadas en la cama, si no es su cucha. Claro. Guardado de su almadocito, si es su gato. También, sí. Vamos sin ellos. Hay videos impresionantes, y hace poco uno de los perros atacando a un huemul, los perros atacando a las aves, ahí en Frey, muy impresionante también, lo vamos a contar, así que, bueno. Y la última pregunta era, que acá las chicas van a saber contestar, ¿qué cosas hay que tener en cuenta antes de ir a la montaña? Sole, Anita. Clave, informarse. Bien. Punto número uno. Todo. Chequear el pronóstico del clima. Hacer el registro de trekking. Exacto. Respetar las sendas que están cerradas, que figuran cerradas en el registro de trekking. Si ahí te dice no pasar, no pasamos. Respetar los carteles, respetar la señalización que tiene un porqué, las decisiones que se toman. Tener en cuenta los horarios de luz que tenemos, que no es lo mismo ahora que en verano. Tratar de no ir solo y avisar a algún conocido de cuáles son nuestros planes. Ir con la ropa adecuada, la zapatilla. A mí me gusta ir a las jotas, ¿no? No, a las jotas te diría que no. No vayas a hacer. Llevar agua, exacto. No tomar agua de arroyos y lagos, recuerden que no es potable. Ah, bueno, todas las la basura, que a veces yo basura, atada a la mochila, toda la basura vuelve. Bolsita obligatoria en la mochila. Exacto, todos llevamos una bolsita y traemos todo en la bolsita. Así que, bueno, esas eran las tres consignas y ahora vamos a agarrar todos estos papelitos muy prolijitos. Y vamos a meter. Y una aclaración, también hay gente que participa, más allá de las consignas, arrobando a tres personas en Instagram, por ejemplo. Sí, así que hay muchos participantes y tenemos nuestra super urna especial. Vení, Gaby, vamos acá, las chicas van a meter todas los papelitos. ¿Cuál es el premio? El premio es un pasaje. Lo más importante, un pasaje a Isla Victoria para 5 personas, o sea, si se lo gana Pepe, va Pepe con 4 personas más, y lo mismo por todos. Importante el pasaje para utilizar en baja temporada, porque en alta temporada se complica mucho poder tener posibilidades, y además en alta temporada va tanta gente que es imposible disfrutar. O sea, uno va a Puerto Blest en alta temporada que tiene los cántaros, los miradores, y es tanta la cantidad de gente que... Lo recomendable es ir en baja temporada y tiene una vigencia de un año. Así que a lo largo de un año, a partir del sorteo, a partir de que esa persona sea notificada, ya vamos gestionando después las fechas. Así que vamos a informar. ¿Qué pasa con la gente que no es de Bariloche y que sin embargo participó? La gente que no es de Bariloche participa y bueno, va a tener un año, digamos, y en ese año si viajan, ya saben que tienen una excursión garantizada. Si ellos no viajan y viaja algún familiar, por ejemplo, y dice, bueno, yo no puedo ir a Bariloche, pero va mi tío, nos avisan y por ahí le regalan el pasaje al tío. Eso también es importante que lo sepan, lo podemos hacer. Así que, bueno, después cuando los ganadores o ganadoras les vamos a enviar toda la información. Así que... Ahora, vamos a hacer así. Bueno, ay, qué emoción.
pasión. Bueno, recuerden ustedes acá, los chicos, las una mano chicas. Inocente va a retirar uno de los pies. Siempre quise hacer esto. Lo podemos tirar para arriba, que hay mucho. Hay para mucho, vení. A ver, sacamos para ir por doble. Para ir por doble. Uno, tiramos y agarramos. Pero uno. Después que borrar. Bueno, entonces. Agarramos uno cada uno. Bueno, mete vos y sacá por doble. Mete, revolve. Mirá la cámara. Mirá la cámara. Yo te tapo los ojos. Yo te tapo los ojos para que no agarren. Te estoy tapando, Sole. Acá. Chan. Escribamos. Lelo, a ver. Ahí con el señor. Ani.m.c. Sí. Arrobó a 4 personas en este caso. Así que. Es de Instagram, participante de Instagram. Así que nos vamos a contactar por Instagram con ella. No encontramos el nombre en Instagram, solamente encontramos. Ani.m.c, entonces no tenemos para dar el nombre, pero la vamos a contactar. Sí, la vamos a contactar. Bueno, vamos para Isla Victoria. Yo, dale. Mi favorito. Mi favorito. Si se repite, cambiamos. Dice, bueno, Gaby, vos que hiciste todos esos papelitos. Sí, el usuario de Instagram es Naturesemke. Que es Jessica Paola Blanco Sem, que es la persona. También arroba a 3 personas, aquí está en el papel. Y entonces, sí, ya tenemos los dos ganadores. Los dos ganadores. Pero yo me quedé con ganas. Y hacemos un tercero. Hacemos uno más, pero lo tiramos así para dale. Bueno, y pará, decimos que después de que gane. Sí, si es a Puerto Blego a la Victoria, ¿a qué es? Después lo vemos. Bueno, porque una sola va a tener que agarrar. Sí. Claro. No, pero tiramos para arriba. Agarramos todos un poco, tiramos. Y que la gran estrella. No, que agarre Gaby, que hizo todo el trabajo. Eso, Gaby, ponete acá en el. Bueno, una es Adriana Heredia, que comenta que su lugar favorito del parque es Lago Frías y su sugerencia es que todas las escuelas sean visitadas por gente del Parque Nacional o voluntarios dando charlas sobre cuidados del parque. Me encantó, van las chicas de educación ambiental un montón. Y la otra participante es Ruth del Carmen Ranquehue, que comentó, lo importante para ir a la montaña es saber cómo está el clima, así puedo organizar vestimenta, comida, agua, etc. Muy bien, Ruth. Bueno, Ruth participó mandando mail, así que bueno, tenemos ahí dos ganadoras más, ya les vamos a decir entonces, estos tenemos anotados. Acá tengo el mío. Este es el de Isla, y ahí vamos a ver entonces, estos dos. Ruth para que vaya a Isla Victoria y Adriana para que vaya a Puerto Rico. Se lo merece porque le gusta Frías, así que. Sí, está muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final. ¿Están bien? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos sí, nos gusta esta semana? Somos, esto va con música de fondo, todo espectacular. Así que, bueno, gracias a toda la gente que participó de este sorteo. Vamos a ver si podemos hacer más adelante de vuelta cuando llegue la primavera algún otro sorteo con nuevas consignas. Infórmense y recuerden que bueno, aquí en el Parque Nacional de Uruguapi trabajamos para conservar este hermoso parque nacional y no lo podemos hacer nosotros solos, ¿no? Lo necesitamos, así que gracias por participar. Y ahora nos vamos a poner a juntar todos los papelitos que dejamos. Reciclado, llévese su residuo, vamos a juntar todos los papelitos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.